Pongan atención, señores, esto que voy a contar. Un ocurrido, otra historia que les quiero relatar. De carreras de caballos que en Sonora no hay igual. De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonito, como han ganado carreras. Las patas de la patita ya la han ganado a la mamá, también a la mamacita. Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado. Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado en el carril. ¡Listo, viejo! ¡Vámonos! Segundos y están contando y se vinieron. Ha quedado comprobado. El día 9 de junio, mucha gente se dio cita por ver correr a la yegua, a esa mentada papita, en duelo contra el Curuzquis, al cual blanqueó la yeguita. Mucho de un caballo con fama de correlón, de la cuadra La Florida, el fiscal se presentó y en 330 yardas con la yegua se amarró. El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día, cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía. Volvió a ganar la papita, final de fotografía. Su dueño Gerardo Cons en la potranca confiado, y Jaime el Peligro López, otro gallito jugado. En el lomo de la yegua siempre al triunfo la llevado. Vuela, vuela palomita, no te canses de volar. Allá en San Pedro el Saucito, en la cuadra con cesta, descansando la yeguita que en la historia va a quedar. Los dueños ahora, por favor.
cada uno de ustedes para el 6 y 7 de mayo del